¿Qué tal, gente? Espero que todos estén bien y aquí estamos de nuevo con otro dibujo. Y bien, gente, hoy vamos a estar haciendo dos cosas muy, muy diferentes y son dos cosas que nunca había hecho en el canal. La primera es que convertiré un personaje en robot. Sí, gente, en robot. Y siendo sincero, gente, no tengo ni idea cómo lo voy a hacer. Visualizándolo yo acá, creo que será algo muy, muy difícil, ya que la mayoría de los robots son muy, muy detallados. Y definitivamente es un gran reto para mí, así que por eso lo traje aquí al canal. Y lo segundo es que estaré coloreando este dibujo con unos materiales con los cuales no estoy muy acostumbrado a utilizar. Les estoy hablando de las acuarelas. Recientemente fui a la tienda de arte y me compré unas acuarelas, así que de antemano les digo que no domino mucho esta técnica, ya que muy pocas veces la he utilizado. Así que no esperen un coloreado épico ni nada por el estilo. Bueno, la meta es que sí, y trataré de hacer y dar el 100% de mí. Pero como siempre, yo voy a mí y estoy ready para comenzar. Así que ¡vamos allá! Y bien, gente, antes de comenzar con el dibujo de este robot, lógicamente tenemos que escoger al personaje que vamos a convertir en robot. Y en este caso me decidí por el príncipe de los Saiyajin, Vegeta. Pero no será el Vegeta común y corriente, sino que escogí al Vegeta de Dragon Ball Super en la fase Super Saiyajin Dios Azul. Y ya escogido el personaje, vamos a buscar fotos de referencia, y cuando ya tenga varias fotos de referencias, escogeré la más que me convenza. Y bien, gente, ya escogida la foto, ahora vamos a pasar con una de las partes más difíciles del proceso, y es el diseño del robot. Cuando tú vas a diseñar algo, siempre tienes que pasar por este paso, que es el paso creativo, en donde harás muchos, muchos, muchos bocetos de diferentes estilos para así escoger los mejores diseños y crear tu personaje o lo que vayas a crear. Y digo que es uno de los procesos más difíciles porque es cuando pones a prueba tu capacidad creativa. También en este proceso te aconsejo que no está de más buscar fotos de referencias, en este caso fotos de robots de diferentes estilos, para así visualizar la idea que tienes en tu mente más o menos en ese estilo que estás viendo en la foto de referencia. Yo tenía en mi mente hacer este robot un poquito más compactado, no tan detallado. No lo quería hacer estilo Transformer, lo quería hacer un estilo más bien Iron Man o un poquito más simple, así que busqué varias referencias y fui visualizando y creando a la misma vez hasta que llegué a un diseño que me convenció 100%. Y ya cuando llegué a este punto, pues comencé a realizar el boceto final. Y bien, gente, comenzamos con la composición del dibujo oficial Vegeta Super Saiyajin Dios Azul convertido en robot. Ya saben, para este proceso siempre utilizo un lápiz HB y sin apretar mucho el lápiz voy creando la composición del dibujo para luego pasar con los detalles del boceto. Sé que lo repito mucho, gente, pero es que esto es un paso extremadamente importante en cualquier ilustración que vayas a realizar. Primero, composición y luego los detalles del boceto. Y ya terminado el boceto, comenzaré a entintar o delinear el dibujo con un estilógrafo punta 8. En esta ocasión decidí tirar los trazos no tan limpios. Es decir, me refiero a que las líneas no son corridas. Decidí tirarlas de poco a poco y darle ese estilo un poco sketch y olvidarme un poco de las líneas perfectas. No sé, decidí hacerlo así porque sí, porque soy así y así decidí hacerlo. Como muchos de ustedes saben, a mí me gusta mucho experimentar diferentes estilos, diferentes técnicas, y es algo que aconsejo mucho, que no se estanquen en un solo estilo. Experimenten diferentes estilos de delineado, diferentes estilos de bocetear, diferentes estilos de colorear. Experimenten, gente, no se estanquen
en un solo estilo, porque así podrán diversificar su talento, su arte, y en caso de que se quieran dedicar a esto de la ilustración o del arte, ser capaz de hacer cualquier tipo de arte. Eso como profesional te beneficia muchísimo. Y bien, para el coloreado, como dije al principio de este video, estaré utilizando acuarelas. Gente, no soy un experto con esta técnica. Los que saben mucho de esta técnica se van a dar cuenta en el proceso. Al principio les confieso que sentí mucho miedo de dañar el dibujo. No sé, que hiciera una mancha donde no era o que se regara la pintura. Porque es que no tengo mucha experiencia con este tipo de materiales. Pero hacía tiempo que ansiaba mucho hacer un dibujo, mejor dicho, colorear un dibujo con acuarelas. Y como hacía tanto tiempo que no utilizaba estos materiales, pues al principio estaba medio dudoso y confuso de cuánta cantidad de agua tenía que poner, de cómo colocar el pincel, en qué posición colocar la mesa. Me refiero a la mesa de dibujo. Mi mesa de dibujo la puedes inclinar en varios niveles. Yo siempre la inclino al nivel máximo para así tener la espalda más derecha. Además que estoy acostumbrado a siempre dibujar así, inclinado. Gente, cuando me toca dibujar en una mesa plana, pasa un trabajo. Primero porque la espalda termina sufriendo, y lo otro es que al dibujar en una mesa plana te pierde un poco la perspectiva, y cuando estás realizando la composición y el boceto del dibujo te das cuenta que las cosas no están quedando como se supone. Pero eso no quita que lo pueda hacer. Sí lo puedo hacer, pero paso mucho más trabajo de lo normal. También hay otro punto que quiero mencionar, y es el reguero que se forma cuando estás usando estos materiales. Si no eres organizado, como en mi caso, se hace un reguero que se vuelve un poco incontrolable. Así que si vas a utilizar estos materiales, tienes que ser bastante, bastante organizado. También está la manchadera en las manos. Esto se debe también al tiempo que se toma secar este tipo de materiales. Si no tienes mucha paciencia, estos materiales no son para ti. En este caso pasé varios momentos un poco críticos por este tema, ya que estoy acostumbrado a colorear con marcadores y lápices de colores. O sea, no tienes que esperar nada, todo lo haces corrido, y con estos materiales no puedes ir a esa velocidad. Tienes que ir de poco a poco y esperar que seque. Así que si eres como yo, un poco desesperado, báñate de paciencia. Ese es mi consejo para que puedas realizar un buen coloreado con estos materiales, las acuarelas. Pero gente, con todos estos contratiempos que tuve, esta nueva experiencia de colorear con acuarelas, y digo nueva porque hacía mucho tiempo que no utilizaba estos materiales, a pesar de todo, me gustó muchísimo utilizar las acuarelas y estoy bastante motivado a continuar utilizándolas. Así que quiero contar con tu apoyo. Si quieres que siga utilizando acuarelas en algunos dibujos, déjamelo saber abajo en la cajita de comentarios. Coméntame que si quieres ver más dibujos coloreados con acuarelas, para así yo motivarme más y traerles a ustedes más ilustraciones en este estilo. Y bien gente, también les dejo una encuesta con tres personajes, y entre ellos está Goku, Naruto y Luffy de One Piece. Y en esa encuesta quiero que me digan cuál personaje quieren que transforme en robot para un próximo video de esta serie. Así que vota allá arribita entre estos tres personajes. Y si no te gustan las opciones que te estoy dando, me puedes comentar acá abajo qué personaje tú deseas que yo convierta en robot, y así escoger alguno para un futuro video de esta serie. Y bien gente, ¿qué les pareció este dibujo, esta dinámica, el coloreado con las acuarelas? A mí me gustó bastante, tanto la experiencia como el resultado del dibujo. Yo espero que ustedes también. Así que si ese es el caso, te pido que le des like, que lo compartas con tus amigos, familiares. Bien importante gente, sígueme en Instagram, acá abajo te dejo el enlace. Y si eres nuevo por aquí y no estás suscrito, te invito a que te suscribas, y de paso aprietes esa campanita
para que te llegue la notificación automáticamente yo suba un video nuevo. Y nada, mis queridos amigos, aquí me despido y nos vemos en el próximo dibujo. Bye bye.